Margaret. En este video les mostraré cómo hacer este pie de cama en punto puff con punto arroz en diagonal. Para la parte del pie de cama utilicé un hilo grueso y un gancho del 4.5 y para los flecos utilicé un hilo del mismo color pero más delgado, pero esto es al gusto de cada quien, igual se puede utilizar el mismo hilo. En mi pie de cama yo utilicé 10 bolas de hilo de 100 gramos y tiene un ancho de 1 metro 18 centímetros de ancho por 1.68 de largo, para que lo tomen en cuenta. Esto se puede modificar dependiendo el largo de sus camas y qué tan ancho lo quieran. En este mismo canal pueden encontrar el tutorial de 2 cojines diferentes que van a juego con este pie de cama. Por si los gustan ver, los voy a dejar en la descripción. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar nuestro tejido con un punto deslizado. Enseguida vamos a hacer una fila de cadenas que sean un número impar. La cantidad de cadenas que hagamos van a determinar el ancho de nuestro pie de cama. En mi caso yo voy a hacer únicamente 11 cadenas para enseñarles cómo es la puntada. Aquí yo ya tengo mis 11 cadenas de base. A continuación voy a hacer una cadena más y en la cadena anterior a esa voy a tejer un medio punto. Voy a tejer un medio punto en cada una de mis cadenas de base. Al finalizar nuestra vuelta de medios puntos, tejemos una cadena para dar altura, giramos nuestro tejido y nuevamente tejemos un medio punto en cada uno de nuestros puntos hasta completar la vuelta. Al finalizar nuestras 2 vueltas de medios puntos, tejemos una cadena, giramos nuestro tejido, tejemos un medio punto, otro medio punto y al llegar al tercer medio punto vamos a tomar una lazada e introducimos por el medio punto de la fila anterior, no por este, sino por este de aquí abajo. Sacamos la hebra, tomamos lazada, sacamos, tomamos lazada y sacamos por una tercera vez. Luego esta última hebra la vamos a pasar por todas, debemos tener 7 hebras en total. Hacemos aquí un medio punto y repetimos, tomamos lazada, introducimos una vez, tomamos lazada, introducimos por segunda vez, tomamos lazada e introducimos por tercera vez. Al tener 7 aros aquí, sacamos este hilo y hacemos un medio punto en el siguiente. Una vez más, introducimos una vez, 2 veces y 3 veces. 7 aros en mi gancho y saco este por aquí. Hago un medio punto y vamos a hacer el último de esta vuelta. Tomamos lazada, introducimos una vez, tomamos lazada, introducimos por segunda vez, tomamos lazada e introducimos por tercera vez. Cerramos este punto puff y hacemos 2 medios puntos al igual que en el inicio. A continuación vamos a hacer una cadenita para dar altura, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer una vuelta de puros medios puntos. Aquí yo ya tejí medios puntos en la parte del revés de mi tejido. Este punto no es reversible, como pueden ver en el revés se ven estos hilos. Ahora vamos a tejer el derecho. Hago una cadena, un medio punto, otro medio punto y un último medio punto. Esta vez van a ser 3, en la vuelta anterior tejimos 2. Tomo lazada,
introduzco mi gancho, tomo el lazado otra vez, lo introduzco por segunda vez y por tercera vez. Hago un medio punto y repetimos hasta llegar al otro lado del tejido. Aquí me quedan 3 medios puntos y voy a tejer un medio punto sobre cada uno de ellos, al igual que en el inicio de esta fila. A continuación voy a tejer una cadena y de nuevo debo hacer un medio punto en cada uno de los medios puntos que tengo de la fila anterior. Bueno, aquí yo ya tejí mi vuelta de medios puntos que se hace por el revés y tejí mi cadena para dar altura. A continuación repetiremos esta fila de aquí. Vamos a tejer los primeros 2 medios puntos. Tomamos lazada y en el tercer medio punto introducimos una vez, 2 veces y 3 veces. Sacamos el hilo por aquí y tejemos un medio punto. Se repite ahora en este de aquí. 1, 2 y 3. Vamos a repetir esta fila de aquí y esta fila de aquí hasta llegar al largo que deseamos tener en nuestro pie de cama. Lo que les quiero mostrar a continuación es qué hacer cuando se les termina un hilo y quieren cambiar a una madeja nueva, y también les voy a mostrar cómo hacer las hebras de hilo que le puse a los lados a mi pie de cama. Bueno, aquí yo me encontraba tejiendo mi vuelta de medios puntos que se hace por la parte del revés cuando se me terminó mi hilo. Lo que yo hago en estos casos para no hacer un nudo que hace que nuestro tejido se vea menos estético es dejar suficiente hebra para que después la podamos esconder. Tomo mi hilo nuevo, los cruzo de esta manera, abrazo mi hilo nuevo con esta, lo ajusto bien, tomo mi hilo nuevo de esta manera y tejo con él así. Esta hebra la dejo de este lado y continúo tejiendo de manera normal. Bueno, a continuación los voy a enseñar a esconder estas hebras que van quedando a lo largo de nuestro tejido cada vez que cambiamos el hilo. Vamos a tomar nuestra hebra en una aguja y la iremos pasando por distintas partes del tejido para que quede bien oculta. Y el excedente lo cortamos. De esta manera esconderemos cada una de las hebras. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Si les gustó y quieren ver más videos así, suscríbanse. Les dejo mis redes sociales en la descripción del video. Gracias y que tengan buen día. Bueno, eso fue todo, banda. Estuvo muy cool, estuvo muy bueno. Nos vemos para la siguiente. Ya saben, si les gustó, suscríbanse.